La tierra, la Pachamama, es para los indígenas incas Puruá, la que alimenta a toda la criatura viviente. Ella creó al Taita Chimborazo, el volcán inactivo más alto del Ecuador. Son 6.310 metros sobre el nivel del mar que protegen la raza. Tanto que el Chimborazo es el símbolo de la sierra en el escudo nacional del Ecuador. En la provincia del Chimborazo viven 400.000 habitantes, la mitad indígenas Puruá, organizados en 780 comunidades quienes se comunican en lengua quichua. Uno de esos caseríos es el de Cuatro Esquinas. Allí sobreviven Baltasar Ushka, su esposa Lorenza, su nieta María Lourdes y 17 familias más. Los Ushka y sus vecinos no tienen servicios básicos y son pobres, como 87 de cada 100 indígenas en el Ecuador. Al igual que otras comunidades, y a pesar del temor constante de perder sus cosechas por desastres naturales, la mayoría de las familias indígenas se dedican al pastoreo o a la agricultura, pero no Baltasar. Don Baltasar, ¿cuántos años tiene? 64 tengo. ¿Cuándo los cumple? 64 años tengo ahora. Ya está caminando, 64. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad sube al Chimborazo? Yo desde jovencito, desde hombreto. ¿Quién le enseñó? Mi papá enseñó. Mi papá era hace mismo chimbo, camiseta blanco era. Él estaba enseñando. Yo desde 12 años ya estamos andando, aprendiendo a andar el Chimborazo. Baltasar Ushka es un hombre sencillo y de pocas, muy pocas palabras. Los sábados, Baltasar comparte con sus vecinos el camión de acarreos para sacar los productos a las plazas de la capital de la provincia, Riobamba. Pero lo que vende este Puruá es único en todo el Ecuador. Camino al mercado, Baltasar recuerda los dos días de ardua labor que enfrentó para conseguir estos 13 paquetes. La tarea comenzó en el Pajonal, zona del Nevado del Chimborazo. Los pajonales son tan inhóspitos y salvajes que los llaman purumines, como sinónimo desolado en Puruá. Pues este típico Puruá extrae allí paja brava en compañía de su ashku pelusa. Baltasar cree que los animales domésticos como su pelusa, la hualipa o gallina, la chita o cabra y sus burrush son benéficos. No solo ayudan al hombre en su trabajo, también lo acompañan. Don Baltasar, ¿qué está haciendo ahorita? ¿A qué se está dedicando ahorita? ¿Vale? ¿A qué está haciendo? Haciendo cuerda. Ni para Baltasar Ushka ni para la comunidad Puruá el silencio es incómodo. Dan vida antropomórfica a los animales y hablan con la naturaleza. Su diálogo es interior, por mucho que el hombre blanco se irrite con su parsimonia y mudez.
¿Cómo se llama su papá? Mi papá se llamaba Juan Oshka. Juan Oshka. Ya es muerto. ¿Ya es muerto? Sí. ¿Es difunto? ¿Y hace cuánto se murió él? Ya, tiempo de muerto ya, mi papito. ¿Y? Mi hermano, tan hermano grande, se murió. Antes andábamos bastante hilero, antes andábamos grupo, bastante grupo andábamos antes. Ahora ya todo esto ya muere, alguno enseña, ya ahora ya dejan, ya algún joven ya tiene otro al costón trabajar. Un carajo. Burro. Después de 5 horas de trabajo en la montaña sin equipo especial, Baltasar Ushka llega a 2.500 metros más arriba. Repite el ritual de las últimas 4 generaciones de su familia. El Purúa alcanza semejante altura para recoger la cosecha que la naturaleza se tardó 35.000 años en cultivar. Baltasar viene por el hielo del Chimborazo. Los ancestros Ushka retiraron las piedras de esta meseta hasta encontrar la mina. Ellos removieron capas y capas de ceniza y glacial fosilizado. Un geólogo sería capaz de descubrir aquí datos sobre la formación de la Tierra, erupciones, cambios atmosféricos y hasta rastros de la bomba atómica. Baltasar sigue sin descanso en su oficio. Corta el hielo en bloques de unas 80 libras. Cada uno pesa poco menos que él mismo. En esas alturas el oxígeno disminuye a la mitad, el corazón late al doble, los riñones descargan más agua. El caso puede llegar a un edema pulmonar de altura. Cualquiera se marea menos Baltasar. Él prosigue con su labor mientras su sobrina Cristina Ushka tasca el hielo y se prepara una bebida rehabilitadora con panela. El corte puede durar entre 1 hora y media y 4 horas. Todo depende de cuántos bloques necesite. Por hoy, Baltasar se contentará con 6 porque ayer logró bajar 7. La tradición comenzó hace cerca de 200 años, quizás por la necesidad de enfriar las bebidas a los colonos de la tropical población de Guayaquil. Lo cierto es que su consumo está enraizado en la creencia de que tiene propiedades místicas. En la actualidad, este hielo solo se utiliza en Riobamba, en donde conocen bien a Baltasar y su familia. Oh. Antes, el hielo tenía gran demanda. Con él enfriaban jugos, preparaban los raspados de paila, mantenían frescos los pescados y hasta trataban la fiebre. Thank you.
Algunos aún creen que este hielo tiene propiedades curativas y otros incluso le atribuyen milagros afrodisíacos. Ahora. Baltasar retorna de su ensimismamiento. El recorrido de una hora entre Cuatro Esquinas y Riobamba terminó. Hay que volver al trabajo de a pie. Deleitar los jugos de la Merced con el exquisito hielo del Chimborazo. ¿Cuánto vale? Lo que vale el cada bloque de hielo cuesta $2.50. Y nos deja Baltasar, que es de las Cuatro Esquinas, es el único hielero que queda prácticamente en Chimborazo y en el Ecuador. Hay que romper esta soga que es sumamente dura, fabricada con la paja del páramo. Aquí vendemos, digo, jugos de tomate, mora, naranjilla, coco, guanábana, alfalfa, borojó, maltas con huevo, batidos de toda clase de frutas. Y el hielo de Chimborazo tiene unas piedritas negras. Uh-huh. Sí. ¿Qué significa eso? Es que es natural, que es de Chimborazo, para que crean. Hay desde 50 centavos, 60, 70 y 80 el vaso grande. ¿Cuál es el vaso grande? Este es el vaso grande de 80 o este es del día 50. Ni a $5, cuatro de coranguino, cuatro de coel. Después de dejar el hielo a Rosa y a María, Baltasar corre a otra plaza a llevarle a Teresa y a Leonor. Para ellas, comprarle hoy en día es más difícil porque la industria de frigoríficos ofrece hielo barato e ilimitado. Claro que aquí yo soy la que cojo más. Yo le cojo dos mulas o tres chullas. Al frente uno, adentro unos cuatro. Antes venía el carro acá a dejarlos, pero ya es muy caro, ya no les compran. Un
usan refrigeradora o la fábrica. Pero no es lo mismo el sabor. No es. Toma. Pero ahora es que hay muchos frigoríficos que hacen esto. Hacen de congelar y con eso se produce con las cosas al cambio. Ahora ya no utilizan mucho ese hielo. ¿Por qué lo sacan de allá y no compran un refrigerador? Es que es más rico el hielo de Chimborazo. ¿Por qué? Porque es natural, claro. En cambio el de la refrigeración ya es artificial nomás, como decir. Tienen químicos. ¿Tienen químicos? Claro, pues. Ah, es sano porque es natural. Le aprecia la ciudadanía muy bien. Es más agradable. Señor, no vendo. No vendo. Toma. Ya. La tradición de los hieleros viene de los bisabuelos de Baltasar Ushka, quienes lucharon con las tropas patriotas por la independencia de Ecuador. Imagina rasata sorque cayerkang, imagínate que lojecherka, imagínate campo cosa carca, chaita parlachon. Ari, primero que nunca cosa, primero tierra limpiando. Después barra, pico, limpiando tierra para abajo, botando, ahí sacamos hielo adentro. Cavar todavía, cavar. Ese sacamos mi marido. Antes, ahora que no, hijo no me sale, ahora que no sale bien. Cuando tú eras joven subías, ¿cierto? Cuando ella era joven, ¿cómo era? Cuando era joven que... Sí, joven, cuando que era ver, joven que se sale, cero con borretos, con todo, sin brazo. Sí, salimos. Por eso viendo mi hijo, mi marido, primero brincando bota para abajo. Ve, vuelta, y lo sacando con pico, con barra. Ahí se, con hacha, quebrando lo que valor de borro, cargando viene. Sí, ese es batallético. ¿Hace cuántos años tienes tú? Más no batacharen. 55 años en el caga. Más, 85. Si no brinco, no casaron que iba el tipo así. 57 años, dijo, no sé. Más ha de ser. Más ha de ser, no sé. Yo me dejara porque mis hijas no me dejaron así, porque ya me sentía un poco mal por frío. Lo que pasa que aquí es lo que mata es frío. No es por el trabajo, sino por el frío. Ajá. Oh, yo le conozco desde la época y le conocen mi familia desde mi bisabuela. Y somos generación de gente que trabajamos con este hielito hasta la generación mía y después de mí también mi hijita que también vende los juguitos con hielo de Chimborazo. Él le puedo conocer unos 30 años. Yo vendo 40 años ya de refrescos. Yo le conozco desde la edad de los 15 años. Ahora ya tengo 50. No sé, no quisiera que desaparezca. Tengo entendido que ese señor es de los últimos que hace eso. Sí, es el último que ya ni los hijos ya no quiere seguir, como decir eso, de sacar el hielo. ¿Por qué? Porque dice que es mucho frío y ya no les gusta. No sé, ahora sí, ya, tal vez cuando muera el señor, no sé, qué pase con el hielo, tal vez que ya no traigan más, no sé. Acho, te la decía, nos amargaría, ¿no? Con ese hielo trabajamos años y todos. Todos los de, ya hacemos los refrescos. Y yo me he enterado que los hijos no quieren seguir con lo que... Así dice que es que los hijos no quieren seguir. Pero ya si se muere, le estamos pegados. ¿Ahí sí ya les toca subir a ustedes? Ya no. No, eso ya no. Ya nos tocaría comprar los hielos de las refrigeradoras. Para sus descendientes, no tiene sentido conservar un trabajo tan duro que no reporta mucho dinero. Para ellos, ser albañiles o empleados del servicio representa más. ¿Tú vas a seguir también con la tradición de los hieleros? Sí, ya te el camino del hielo. Conversa nomás.
¿Cómo se llama él? José. José. Y él ya es grande, supongo. Ya está grande. ¿Y también está con los guerreros? Con... No, ahorita ya no. ¿Qué estudia él? Un colegio. ¿Cómo se llama ella? Deli. ¿Y ella? Marcia. ¿Y ellas qué están haciendo ahorita? Estudiando en Moscú. ¿Es su hijo? Tiene su mujer. ¿En qué trabaja? Albañil, construcción trabaja. ¿Y por qué no sigo con bajando hielo? Es que no le gusta. Es que ahora, como digo, no es negociable ahorita hielo. Yo me llamo Lourdes María Huishka Huishka. Mi papá se llama Juan Rego Huishka Charco. Tengo 9 años. ¿Y tu abuelito es? 9 años. Baltasar Huishka Tenzaca. Y mi abuelito se llama María Lorenza Huishka Tenzaca. ¿Y cuando tú seas grande vas a sacar hielo del Chimborazo? No. ¿Por qué quieres ser cuando seas grande? ¿Por qué? Sí, nunca multa. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque es mal. ¿Por qué? ¿Por qué qué? El celular está bien mal. ¿Por qué qué? Solo el celular. Porque da feo. Carajo. Cuando usted se muera, ¿quién va a seguir con el trabajo? No, tal vez nadie, no sé si sigue mi hijo, un hijo tenemos por la prio, pero no enseña. Solo él es último y él es ya y no anda nadie, solo él anda. Don Baltasar es el último. Sí. Último y herrero.